Hay una palabra hebrea que no tiene una traducción literal en una sola palabra precisa a ningún idioma que yo conozca. Es la palabra jedva. Esa palabra está en una de las dos imágenes explicada incluso que les dejé en el Templo de Pasos en Telegram. La palabra jedva suele traducirse por deleite, pero ocurre que deleite es la palabra oneg, no jedva. Jedva también sale de la raíz had, y had es algo que es filoso, que es derecho a donde tiene que ir, y también es la raíz de ehad, que es uno. Y a esa raíz de jedva se le suman las letras Vav y Hei, que son las dos letras finales del nombre sagrado de Hashem, las que tienen que ver con el mundo de las cualidades y con el mundo de la acción. La palabra jedva, ese had, por otra parte, también tiene que ver con la raíz de la alegría, porque en el arameo talmúdico y en el arameo del Zohar, que es el arameo hebreo básicamente, Had es alegría, es alegrarse. Hadai nafshi es alégrate alma mía, como dice Rav Sheshet en un pasaje del Talmud, ahora no recuerdo dónde está, cuando se alegra de que su alma tiene Torah, y teniendo Torah tiene todo. Entonces dice, alégrate alma mía, porque tienes Torah y en la Torah tienes que dar las vueltas todo lo que haga falta. Y dando las vueltas y entendiendo y hurgando y buscando, todo lo vas a encontrar en ella. Entonces, Jedvá es esa suerte de deleite minucioso y alegre. Yo me lo represento a veces cuando quiero imaginar la sensación de Jedvá. Lo imagino como ese momento en que, por ejemplo, le acaricio la mano a un bebé o a una persona amada, y estoy rato largo prodigándole caricias suaves en el mismo lugar, completamente concentrado y completamente presente yo en esa sensación de estar dando amor y que quien lo está recibiendo tenga la sensación de recibirlo. Ese encanto en el que me deleito con una alegría interior impresionante, eso es Jedvá. Aprendimos de dos fuentes distintas, por lo menos. Una es una gran maestra mística que se llamó Yemima y que de alguna manera edificó una doctrina que se llama en hebreo Hashivah Hakaratit, pensamiento cognitivo, que y la otra es mi rabbi maestro, el rabbi Yitzhak Ginzburg. De ambos lados he recibido la siguiente enseñanza. La palabra jedvá se escribe con cuatro letras. Una het que vale 8, una dalet que vale 4, una vav que vale 6, una hei que vale 5. De ambos lados aprendí que hay una meditación muy especial y que es muy, muy propicia para sacar del fondo del corazón esa plegaria que va a cambiarlo todo, para sacar esos gritos de fondo del alma. Y ese es el trabajo de respiración siguiendo el ritmo de estos cuatro números. En tiempos musicales, que los podemos equiparar a segundos o no. Pero se lo voy a mostrar, son los dos archivos de audio que les dejé también en Templos de Pasos. Si ustedes miran, uno de ellos se llama Jedvá por 3 y suena más o menos así. Es tan rudimentario que meramente lo toqué yo en un simulador de piano en mi iPhone y lo grabé, tratando de que el ritmo fuera lo más parecido posible al correcto. Y la verdad es que a la postre duró el tiempo exacto por puro regalo de Hashem que tenía que durar.
Entonces, con ayuda de Hashem, esto que les voy a mostrar ahora, solo mostrar, para nuestro próximo encuentro lo voy a sofisticar lo suficiente, de modo que nos sea útil a todos para entrenar esta respiración antes de llegar al punto de reunión en que la vamos a practicar juntos. Lo que hice fue esto, díganme si se escucha desde ahí, porque lo que voy a hacer es tan rudimentario como que lo pongo a andar en mi iPhone y lo acerco al teléfono en el que estoy transmitiendo. ¿Se siente? Fueron 8, ahora 4, ahora 6, ahora 5, ahora 8, y así. El ejercicio, ¿cómo se apaga esto ahora? El ejercicio es tomar estos 4 movimientos para los 4 movimientos involucrados en la respiración. Dijimos 8, 4, 6, 5. 8 tiempos para inspirar. 4 tiempos o segundos para retener la respiración. 6 para expirar, para soltar el aire. 5 para contenernos estando vacíos de aire antes de tomar aire otra vez. Y de vuelta. 8 para adentro. 4 para retener el aire. 6 para soltarlo. 5 para quedarnos vacíos de aire hasta tomarlo de vuelta. Requiere un rato de entrenamiento. Se trata de intentar hacerlo varios minutos de corrido, con plena conciencia y visualizando las letras de cada compás. Por lo que con ayuda de Hashem lo voy a convertir en una aplicación o un video interactivo que va a poder ayudar a cada quien en su casa a entrenarse para llegar a la plegaria juntos, para llegar a una plegaria desde Jedvá, desde el deleite alegre y minucioso en que, desde lo más hondo de mí, lo que prodigo es amor, amor que sana, amor que hace bien, amor que revela divinidad y que cambia la narrativa de todo lo que creía que eventualmente está mal.